4 de octubre de 1867 se convirtió en un hito para la ciudad de Riobamba, dado a que se firmó el decreto con el cual crearon la primera institución laica de la ciudad, la cual 6 días después, con ayuda del presidente de aquel entonces, Jerónimo Carrión, y el ministro del Interior, se aprobó dicho decreto. Se estableció que se dicten materias de humanidades, las cuales incluía gramática latina, francés, inglés, filosofía, jurisprudencia civil, jurisprudencia pública, entre otras. El Colegio Pedro Vicente Maldonado se asentó en el sitio en el cual se firmó la primera Constitución del Ecuador. El 27 de junio de 1921 comenzó la construcción del edificio, el cual era financiado por parte del Estado. Por ende, durante el periodo de Virgilio Corral, el 29 de junio de 1927 se inauguró de manera formal dicho establecimiento. Pedro Vicente Maldonado nació un 24 de noviembre de 1704 en la ciudad de Riobamba, en un hogar de una economía sumamente holgada. Sus padres fueron Pedro Anastasio Maldonado y Sotomayor y su madre María Palomino Flores. Maldonado funda pueblos, edifica iglesias, explora y proyecta nuevos caminos. A su corta edad de 22 años es alcalde ordinario de Riobamba y como tal constituye el ejemplo claro de cómo se transformaba la nobleza criolla en América. Pedro Vicente Maldonado muere un 17 de noviembre de 1748. Muere en Londres. Sus memorias y apuntes fueron llevados a España. La Carta de Provincia de Quito y sus adyacentes fue publicada después de su muerte, como obra póstuma por el sabio La Condamine. En el lienzo de la fachada encontramos tres partes. La parte central está conformada por pilastras que soportan arcos de medio punto semicirculares. Estas pilastras de piedra, con lo cual tiene carga estilística del dórico. Ya en el segundo nivel podemos observar arcos de media punta debajo de frontones, con molduras sobre las ventanas, recortados semicirculares debajo de los cuales hay flores en la ornamentación. En el tercer nivel también hay tratamiento de arcos de medio punto. Las columnas que cierran este espacio rematan en el capitel, con un orden corintio, es decir, con formas de flores. La cornisa, corrida, remata en volado, apoyada sobre mésulas, que son elementos que soportan este volado o salido. Es una edificación de 3 niveles de planta, con corte neoclásico, con amplios corredores, amplios salones y patios interiores, compuesto por paredes de piedra y ladrillo, con una losa y entrelosa. Se destaca su pórtico central con columnas y paredes de medio punto. Es una de las monumentales obras que embellecen el patrimonio artístico nacional. El propósito de su creación fue para que aquí se desarrollara uno de los más importantes centros de educación del país y además se desarrollen eventos muy importantes. Fue edificado donde antes se encontraba el convento de Santo Domingo, lugar en donde se dieron importantes eventos, como la reunión de los diputados el 14 de agosto de 1830 para la elaboración de la primera constituyente. También es conocido como el Palacio Sesquicentenario de la República, prestigioso centro docente formador de generaciones, y además en este se desarrollan importantes eventos culturales e históricos. En la armoniosidad de su conjunto se destacan sus amplios corredores y sus grandes pilastras. Sus amplios salones han sido escenario de hechos científicos, culturales e históricos. En la sala del rectorado se exhibe el original del libro de actas de la primera constituyente. El museo del Colegio Maldonado es pequeño, didáctico y explica la vida del hombre chimboracense. En la pequeña sala de arqueología se exhiben vasijas, compoteras y hachas y otro tipo de cerámicas correspondientes al periodo Tuchacán y Paraguay. El museo del Colegio Maldonado está constituido por las siguientes dependencias. Sección de Ecología o Ciencias Naturales, también sección de Arqueología o Minerales y la sala de proyección. El Museo de Ciencias Naturales del Colegio
Pedro Vicente Maldonado se encuentra en la avenida Primera Constituyente y Larrea. Nos encontramos con el señor Ángel Lara, el encargado del Museo de Ciencias Naturales del Colegio Pedro Vicente Maldonado. ¿Cuántas especies existen en el museo? En realidad, aquí en la provincia es el único colegio que tiene prácticamente el museo y nosotros tenemos alrededor de 360 especies de todas las regiones de Sierra, Costa, Oriente, incluso hay especies de la Amazonía, de Galápagos. ¿Desde cuándo se instauró el Museo de Ciencias Naturales en el Colegio Pedro Vicente Maldonado? Bien, prácticamente se incrementó, bueno, con estudiantes prácticamente de la especialidad Químicos Biólogos en el tiempo que estaba del rector Clemente Dávalos, en el año de 1945 a 1947, prácticamente 2 años se demoró prácticamente en restaurar el museo del Colegio Maldonado. Es decir, hace 72 años más o menos. ¿Nos puede indicar las secciones que tiene el museo? Con mucho gusto. Vamos, acompáñenme.